los boletos del circo. ¿Se fijaron? Todos de negro, nomás yo con rojo. Perseverancia hacia en contra de donde venimos. A esa que dice allá. Aquí vamos a dar la vuelta otra vez a la cabaña. Mira, esta se cayó, ¿o qué? Está todavía en proyecto, no está terminada. Apreciar aquí todas las amenidades que tiene aquí este fraccionamiento ecoturístico, este parque ecoturístico, aquí un laguito y muchos duranguenses y también hasta sinaloenses vienen a hacer uso y disfrutar aquí de este lugar, las cabañas de aquí de este precioso lugar, apreciando aquí la
vasta vegetación de pinos, árboles, y apreciar y disfrutar el aroma que despide aquí la sierra, el bosque, es algo magnífico y esencial. Espero que les guste, y por ahí también estaré compartiendo algunas imágenes, videos breves de lo que es la cabaña, que es donde me encuentro, nos encontramos con la familia, que es la cabaña Atardecer. Hoy estamos también aquí, se siente una temperatura muy fresca, acaso unos 5 grados yo creo, estamos aquí disfrutando, caminando. Estamos haciendo un poco de caminata este día. Aquí todos disfrutando, vienen muchos duranguenses, muchos paisanos, sinaloenses, desde Mazatlán dejan a venir a disfrutar aquí de estos lugares. Aquí nos encontramos gente, personas que vienen a disfrutar y a tomar fotografías, miren. Es un lugar amigable con las mascotas, como pueden ver y apreciar aquí también. ¿Qué les parece? Aquí, desde esta zona, este lugar. Seguimos adelante, amigos. Miren aquí, amigos, disfrutando las instalaciones de aquí de Cabañas La Escondida, así se llama este lugar. Pueden venir a practicar hasta pesca también allá. Un poco de todo aquí caminando. Recomendaciones específicas para tener cuidado y cuidar el bosque, amigos. Providencia Eco Park Adventure, desde Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar. Así es, amigos de Urban Duranguense, espero les esté gustando este breve recorrido, breve porque aún falta mucho por compartirles, espero que les agrade a todos, ánimo. Es algo tradicional venir al bosque, a lugares donde hay vegetación, árboles, con mucha vida, y cargarte, ponerte enfrente de él, abrazarlo, pegar tu frente, es algo místico, y cargarte de energía, es algo
despertarte, tu espíritu, tu alma. Algo que es muy necesario para Urban Duranguense y para muchos más. Ánimo, amigos de Urban Duranguense. No olvides compartir, dar like y comentar. Saludos desde Durango, Durango, México, para el mundo y todo el espacio cibernético que la red nos permita llegar. No te olvides, comparte. Amigos, esta es la cabaña Atardecer. Aquí es donde, junto a mi familia, me encuentro aquí pasando este día. Me encontré un guante. Miren, me encontré un guante.